saludarles hermanos y hermanas nuevamente en este día lunes 9 de octubre cuando venimos para compartirles otro estudio más de la lección gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con estos estudios que edifican nuestra vida que nos dan esperanza están hechos a la ley y al testimonio es decir con la biblia y el espíritu de profecía así estudiamos con ustedes todos los días donde quiera se encuentren les deseamos muchas bendiciones y como siempre mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez me acompañan, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes hermanos y gracias por sus oraciones y sigan orando por el ministerio y sobre todo, hermanos, que nunca falte esos medios para salir adelante, llevar adelante esta obra, porque recuerden que con lo que ustedes apoyen, ustedes son los que están haciendo posible esto. Aquí nomás se administra lo que ustedes mandan. Ustedes son los que están llevando a cabo esta obra de aquellos que vienen enfermos y atenderlos en esa manera gratuita. Y Dios se los toma en cuenta porque todos lo recibimos de Él, hermanos. Adelante, firmes, y pues que Dios los bendiga. Hermano Carmelo. Yo también estoy agradecido aquí estar con los varones también agrade y con ustedes, hermanos. Claro que sí, eh, agradeciéndole al Señor por permitirnos un día más de estar aquí con estas lecciones, las que precisamente nos preparan eh, para un conocimiento más amplio, de saber eh, que, cómo estamos nosotros aquí ante Dios y también pues, recalcarnos bien claramente el fundamento, quién es, como lo vamos a estar hablando y como ya hablamos el día de ayer, hoy también. Pues sabemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Pero también, hermanos, pues agradecido porque eh, nos permiten entrar en sus hogares o a través, ¿verdad? Si van manejando, hermanos, que tú también puedas escuchar estas lecciones y, y si tú asistes a la iglesia también, pues que puedas llevar un comentario tuyo también, porque realmente eso es lo que se trata, esto, de poder extraer, ¿verdad? Eh, lo que el Señor nos quiere hablar en estas lecciones. Y también, pues, no olviden darle dedito arriba, hermanos, como decía el hermano Ángelo, y le mandamos saludos también, y a todos los que eh, nos ven y que nos mandan comentarios también, y pues lean su Biblia, hermanos. Realmente necesitamos mucho leer la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a pedir la bendición del Señor, hermano Tony, por favor. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, gracias porque nos permites elevar nuestro corazón, nuestra mente, hasta tu trono de gracia, de gloria y majestad. Gracias por tener esa plena confianza que tú nos escuchas aun cuando no somos merecedores. Y es para implorarte, Padre, que en estas lecciones que estamos grabando, tu Santo Espíritu sea el que las presente delante de los que escuchan y reciban grande bendición, así como nosotros al estudiarlas antes de venir aquí, también tú ya nos has bendecido con la comprensión de tu palabra, lo que tu Santo Espíritu nos ha dado a entender, que así también seas con cada uno de los que escuchan. Y también, Señor, sobre todo en aquellos que están enfermos, que tienen necesidades, también tengan esa plena confianza de elevar sus oraciones hasta el lugar santísimo donde está nuestro Salvador Jesucristo intercediendo y sabemos que Él está dispuesto a interceder por nosotros y tú, Padre Celestial, estás dispuesto aún a darnos no solamente lo que necesitamos, sino aún tu Santo Espíritu. Gracias pues por que tú nos lo, nos lo haces entender por medio de tu palabra. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos que Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El fundamento del ministerio de Melquisedec es el título que le ha puesto el autor al estudio de hoy, porque en cierta manera Él es el fundamento, es decir, Cristo, nuestro sacerdote. Él, el que es de acuerdo a la categoría. De Melquisedec o a la dignidad de Melquisedec. Él es el fundamento. Y por eso vamos a entrar en más profundidad a este estudio sobre el fundamento de la fe cristiana en los próximos días. Empezando con la pregunta básica: ¿Cuál es el fundamento de la fe cristiana, hermano Carmelo? Por favor. Bueno, aquí tenemos tres citas. La primera la tenemos en Mateo 16, 16 al 18. La otra es Primera de Corintios 10, 4. Y la otra es también Primera de Corintios 3, 11. Vamos a ver Mateo 16, 16 al 18. Dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán. Y ahora vamos a ver, eh, para entender bien estos versículos. Porque si nomás leyéramos estos versículos, pues nos, nos, nos llevarían, nos desviarían por otro lado. Pero vamos a ver qué nos dice Primera eh, de Corintios 10.4. Que nos dice de esta manera cuatro. dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Ahí estamos viendo ya un poquito más claro, ¿verdad? ¿Quién es la roca? Y vamos a ver también... Allá, en, ahí mismo en el libro de Primera de Corintios, pero ahora el 3:11, que nos dice de esta manera: Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, que el fundamento o la piedra siempre ha sido Cristo, ¿verdad? Y no como muchos tienen. Eh, ¿Verdad? En creencia de que a Pedro, Pedro es, fue el que se le dio y él es la, él es la cabeza, él es la roca, porque también a nosotros sabemos que eh, la cabeza de la iglesia es Cristo también. Así es que aquí, por ende, los versículos estos nos aclararon mejor todavía quién es el fundamento y quién es la roca. Yo creo, hermanos, que los textos están bien claros. No hay para dónde confundirse en esto. El don de profecía, hermano Tony, si nos lee por favor la cita que viene a continuación. Sí, el deseo de todas las gentes, la página 380, dice: La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia. De Pedro, por lo que le había sido revelado esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Claro, Pedro por sí mismo no podía entender esto, pero fue revelado por el Espíritu Santo y de ahí que Cristo Jesús le dijera: Bien has dicho, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es la roca, Cristo Jesús es la roca, es nuestro fundamento, porque una persona no puede ser ese fundamento, porque nosotros nos equivocamos, somos falibles y no podía el Señor poner a, a un ser humano como fundamento de su iglesia. Jamás en el fundamento de la iglesia de Dios es Cristo Jesús la roca. Pero ¿cómo sabemos, hermano Tony, que el fundamento no es Pedro? Bueno, vamos a ver lo que dice en Mateo 16, del 21 al 23, y Jeremías 17, 5, dice Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahora vamos a Jeremías 17.5. Dice así Jeremías 17.5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón, o mal, traduciéndolo en nuestras palabras, maldita la persona que confía en otra persona, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Cristo es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y confiando en que Pedro había sido exaltado por el Señor Jesús, después, cuando el Señor Jesús le dice que es necesario, Ir a Jerusalén y padecer por los escribas y los sacerdotes. Pedro, sintiéndose capaz, llama al Señor y lo aparta y le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. No, ¿cómo vas a ir allá? No, 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 no vayas. Pero el Señor, que todo lo sabe, sabe que no estaba hablando allí Pedro. El que estaba hablando era Satanás y por eso le dice quítate de delante de mí satanás no estaba diciendo que pedro era satanás sino el que estaba allí y poniéndole esas palabras a pedro era satanás y el señor como sabía que era satanás le dice a satanás quítate delante de mí aunque era pedro el que estaba hablando pero esto nos indica, hermanos, que nunca debemos exaltarnos, que todo lo bueno que hagamos debemos de dar gloria y honra a Dios y pues tener cuidado, porque también podemos ser usados por Satanás para hablar lo que él quiere, que los demás eh, sepan cuando no viene de Dios. Tenemos que tener cuidado. Interesante cómo las escrituras son hoy en día manipuladas y utilizadas para engañar a las personas, por eso hay que tener cuidado. Porque el papado ha sabido manipular la escritura aquí en esta parte donde a Jesús verdad se le atribuye esas palabras que dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se le atribuye diciendo que es sobre Pedro que la dijo. Y no hay tal cosa. Ni los apóstoles, ni Pedro mismo entendió que él era la, la piedra. ¿Y por qué digo que ni Pedro mismo? Porque ustedes se fijan en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 11 y 12. Voy a, a leer desde el versículo número 8. Entonces Pedro, oiga bien, ¿quién es el que está hablando? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre esté en vuestra presencia sano. Y ahora escuche, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué les parece? El mismo Pedro. Él no está diciendo que él es la piedra. Él no entendió cuando Cristo le dijo, y sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca, y sobre mi iglesia, Pedro no entendió de que Cristo le estaba diciendo que sobre él la iglesia iba a ser fundamentada porque él era la roca. No, Pedro mismo está diciendo aquí, en el día cuando ha sido llevado preso ante el concilio, él mismo está diciendo, Cristo es la piedra, él es la piedra angular, él es la piedra que ustedes rechazaron, él es la cabeza del ángulo. La piedra angular. Así que si Pedro, hermanos, si Pedro mismo no acepta que Él es la piedra, ¿por qué el Papa ha engañado a millones diciendo de que Pedro es la piedra y que Él es el sucesor de Pedro y que sobre Él está fundamentada la iglesia? Eso, hermanos, es un engaño y eso va en contra de Cristo. Porque le quita a Cristo el verdadero fundamento. El fundamento no es Pedro, el fundamento es Cristo. ¿El don de profecía cómo se une a esto, hermano Carmelo? Bueno, aquí siguiendo con el libro El deseado de todas las gentes, pero ahora la página 382, la sierva del Señor dice: Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión o Dios no aprueba esta pretensión. El Salvador declara, todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Así es, hermano, aquí estamos hablando precisamente del fundamento, lo que es la piedra angular, que es Cristo, y hoy en día se oye bastante de muchos líderes, ¿verdad?, que han llevado a multitudes. A una ruina y aún hasta la muerte, hermanos, por ser seguros, por escuchar voces humanas. Aquí nos está diciendo que Dios no aprueba eso, sino que al contrario, está bien. A veces son consejos bien, ¿verdad? Dirigidos, pero cuando uno eh, los pone ante, precisamente ante nuestro Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, no lo puede aprobar o desaprobar. Pero ¿cuántos de nosotros eh, no, verdad? No nos confiamos a hombres como ya se leyó por allá en Jeremías, verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, aquí vemos, hermanos, que debemos ser, verdad, minuciosos, que no solamente nos debemos de, de conformar con lo que nos dicen, verdad? Sino también... Que el Señor sea la última palabra en nuestra vida. Y como lo estamos viendo aquí, dice que eh, todos estamos expuestos a la tentación y podemos errar. Así es que eh, Cristo es, es eh, eh, la roca de la fe, es la presencia viva de Cristo en la iglesia. Y de ella es como nosotros debemos de, de depender aún a los más débiles, ¿verdad? De, pueden y deben de depender de Cristo nada más, a menos que, Verdad, muchas veces nos sentimos muy fuertes y no, no creemos que sea necesaria la orientación de, del Espíritu Santo por lo que nosotros decimos, pero aquí, hermanos, este 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 comentario de la sierva del Señor es bien claro que nosotros, ¿verdad?, debemos de esperar en el Señor Jesús por medio de la palabra de Dios. La mayor parte de las veces la palabra de Dios ahí encontramos la respuesta, ¿verdad? Tanto como estemos de rodillas, como estamos leyendo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Otro texto que no aparece en la lección, pero quiero compartirlo, donde Pedro no asume que él es la piedra. Es cuando él mismo dice en su carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 8 lo siguiente: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amen. Miren ustedes, Pedro dice, acérquense a él la piedra viva. Y luego sigue diciendo, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Miren cuántas veces Pedro hace referencia a Cristo como la piedra, a Cristo como la roca, a Cristo como la piedra viva. Nunca Pedro entendió que él era la, la roca y que la iglesia estaba fundada sobre él. Nunca, ¿por qué este que dice que es el sucedor de Pedro, el Papa, se atreve a decir semejante barbaridad? Esto lo único que hace es cometer una grave blasfemia en contra de la palabra de Dios y querer ser prácticamente Él el sucesor de Cristo para tener la autoridad de meter todas las idolatrías que mete. Tenemos que declararlo, tenemos que decirlo abiertamente, porque hermanos, para eso el Señor nos tiene aquí, para enseñarle a la gente la verdad. Así que. Usted puede ver que el fundamento siempre ha sido Cristo Jesús. Amén. Y cuán importante, hermano Tony, es la doctrina pura en este fundamento que es Cristo. Sí, pastor, vamos a tener algunas lecturas. Primero en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 21. Y luego la segunda epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y luego pasamos a Proverbios 4, 18. Dice en primera de Juan... El capítulo 2, versículo 21, dice así. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como que la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Claro, si él habla verdad, habla la verdad, es verdad. Ahora, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice así. Si alguno viene a vosotros... Y no trae esta doctrina, o sea, la verdad. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y yendo a Proverbios, ahora el capítulo 4, versículo 18, dice así, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Claro. Si tú eres sincero para con Dios y quieres servirle de todo corazón, el Señor te va a ir llevando a la verdad como la luz de la aurora. Y saben, no sé si ya lo compartí con ustedes, hermanos, pero lo voy a volver a repetir, lo voy a decir. Donde yo nací era un pueblito muy chiquito, no había luz eléctrica. Y sabe, pastor, que... Nos alumbrábamos con el aparato, un mechón, un bote con petróleo, que la nariz nos amanecía llena del hollín. Pero era luz. Cuando no había dinero ni para comprar el petróleo, estábamos tristes porque estaba a oscuras esa casa. Bueno, allí uno de, de los que vivían allí tenía su tienda y llevó una lámpara de gasolina. Ah, una luz mejor. Pero había que estar echando aire, ah, 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 para a que no se apagara. Después de eso, compró un tanque de gas con su lámpara. Pues ya no había que echarle eh, aire. Ya nomás la prendía y hubo uh, una luz preciosa hasta que llegó la luz eléctrica. ¿Por qué menciono esto? Dice que la luz de la aurora, la, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ve. Comienza poquito, otra mejor, otra mejor, otra mejor, hasta que llega pleno conocimiento. Empezamos en la iglesia católica, una lucecita allí tenue. Vienen otros pentecostales y otros que tienen un poco más de luz, hasta llegar la que hoy tenemos. Una luz preciosa que está alumbrando, pero va de menos a más. Así también vuelvo a, con lo que comencé. Dios conoce los corazones y tú eres sincero en buscar a Dios, en servirle. No importa dónde estés, él te va a ir guiando, te va a ir dando más luz, más conocimiento cuando tú pongas en acción ese conocimiento que ya tienes. De honrar y alabar a Dios, Él te va a ir dando más conocimiento porque tú lo estás poniendo por obra. Pero si el conocimiento que tienes no lo pones por obra, ¿para qué quieres más luz? ¿Para qué te va a dar más luz para pisotearla? No, no lo va a hacer, hermano. Bueno, así vemos entonces cómo las Escrituras recalcan y recalcan la importancia de estar fundamentados en Cristo. Y la iglesia, en esta roca está fundada en Cristo. Ahora, ¿qué clase de iglesia es la que va a estar preparada, hermano Carmelo, cuando Jesús venga? ¿Y por qué? Bueno, aquí tenemos dos uh, citas. La primera está en Efesios 5, 26 y 27, y la otra es primera de Timoteo 3, 15. Pero me gustaría leer desde el 25. Aquí, Efesios 5, 25 al 27, para saber qué clase de iglesia, así también como la compara, ¿verdad?, con Precisamente con la pareja, con el matrimonio. Fíjense lo que dice el 25: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí estamos viendo qué clase de iglesia es la que está preparando el Señor. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 3.15, que nos dice así. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Hermanos, aquí estamos viendo que nosotros, ¿verdad? que si somos parte de la iglesia, esa iglesia que el Señor está preparando gloriosa, pues también, hermanos, nosotros debemos estar santificados, verdad. Y la santificación es precisamente el proceso de toda la vida que vaya en crecimiento, no que hoy sí eh, me entrego al Señor y ya al día de mañana pues como que entró alguna tentación o algún desvío y pues ya te fuiste por otro lado, hermano, sino que al contrario el Señor quiere una iglesia cuando Él venga preparada, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Así es que el Señor nos ayude para que seamos parte de esa iglesia por la cual el Señor viene. Interesante cuando se describe a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, porque por la gracia de Dios, esta iglesia, la cual tenemos el privilegio de liderar y pertenecer, busca fundamentar todo lo que habla en la palabra de Dios. Es decir, nosotros tratamos de que todo esté centrado en la verdad. En la verdad que es Cristo y en las verdades que derivan de Cristo. Como iglesia, sabemos que es la única manera como podemos prepararnos para la venida del Señor. Manteniéndonos en la verdad y manteniéndonos bajo la cabeza bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo. Así vemos, hermanos, que el fundamento del ministerio de Melquisedec es el fundamento en el cual la iglesia debe estar, siendo este nombre Melquisedec un símbolo del fundamento de Cristo. Para cerrar, hermano Tony, ¿qué nos dice el don de, de Borgesí? Sí, vamos a leer lo que nos dice el Conflicto de los Siglos en la página 581. Dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de, los, de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan ni la voz de las más mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Claro, a la fe. Y al testimonio, ¿cuántas veces no hemos repetido esta frase a la fe y al testimonio como adventistas del séptimo día, hermano? Como conocedores del mensaje de los tres ángeles. Muchas veces, y es la verdad, tenemos que someter todo aquello que se nos viene enseñando a, ah, si lo apoya un, así está escrito. No es a lo que mi pastor predicó, enseña. Eso así es, a lo que eh, el sacerdote allí en la iglesia dijo, y así es porque eh, ellos son los que conocen, o este o aquel otro. No, es verdad, escucharlo y luego analizarlo como lo hacían los verenses o verianos. Iban a ver si aquello que se había dicho era verdad, confirmándolo en la palabra de Dios. Solamente de esa manera podemos caminar seguros, hermanos. Y este es un uh, consejo que se nos da en la palabra de Dios, que debemos de cerciorarnos de que aquello que se nos está enseñando es verdad. Cuando hablamos con un así, dice Jehová, estamos fundamentándonos en la roca. Cuando hablamos con un así, dice Jehová, nuestro fundamento es la palabra de Él, la palabra de Dios. Así que así vamos a mantenernos. Por el resto de nuestra existencia, porque hermanos, el que esté así, mantenido, firme en, esa, en ese fundamento, el cual es Cristo, en ese escrito está el cual es su palabra, hermanos, no va, no va a ser derribado. Se va a mantener leal a Dios. Así que vamos a orar para que esto pueda ser posible. Amén. Señor, te damos gracias por ser tú el fundamento de la iglesia. Gracias porque no estamos fundamentados en ningún hombre falible, ni en ninguna organización religiosa, sino solamente en ti. Esto nos da, Señor, esa seguridad de que no caeremos, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Ahora te pedimos que no nos bajemos de esta roca, la cual eres tú, que no basemos ningún proyecto ni ninguna, digamos, visión en nada más que solamente en ti, como la roca, para que de esa manera podamos tener éxito. Te rogamos, Señor, que nuestra vida cristiana cada día la fundamentemos en ti y de esa manera no caeremos. Ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes como iglesia, purificándonos cada día en la roca que es Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.